121 combates, 98 victorias, 5 derrotas, campeón del torneo de Chonburi, peleador del año en el estadio Lumpini en Bangkok, Tailandia, ganador en el prestigioso estadio Rat Mahal, el hombre que viene a por todas, el monstruo tailandés, y en la esquina azul, por España, desde Cantabria, desde el gimnasio Bushido, Torre la Vega, 60 combates, 53 victorias, campeón de España, campeón de Europa, 4 veces campeón del mundo de kickboxing, vencedor del último torneo Apocalipsis K1 en Bilbao, la gran estrella del deporte en Cantabria, Obrón el Demonio, Roquini. El hombre de Pedro Carlos Rodríguez Padilla. Procedemos al ascenso de banderas para el protocolo de este campeonato del mundo programado a 5 asaltos de 3 minutos. Pues todo listo, todo preparado antes de escuchar el himno. Aquí esto sí que va en serio. Y la gente evidentemente está con su campeón, que es un lujo tenerle aquí en Cantabria. Sí, la verdad es que, como te he comentado antes, Álvaro, ahora mismo a nivel nacional es Abraham es lo más de lo más. Pues bueno, aparte ya como persona un 10, como deportista un 10. Y bueno, pues la verdad es que un deportista como él, de un deporte minoritario como es este, es una pena que no esté más reconocido y más valorado
en todos los sentidos a nivel de instituciones, prensa, no va a ser posible bueno. Escuchar el himno nacional de Tailandia. Lamentamos y pedimos disculpas al ser imposible ofrecer el himno real, el auténtico, el de Tailandia. Por eso pedimos un fuerte aplauso. Va a formar junto a su bandera. Let's go, please. El Shibule. Ese es el homenaje. Lamentamos el no poder escuchar el himno nacional tailandés. Y por ser respetuosos, pedimos también un aplauso, porque ellos creo que están de acuerdo, para el hombre que ostenta cuatro coronas del mundo y que viene representando a España, el hombre de Pedro Carlos Rodríguez Padilla, del gimnasio Busido, Abraham el Demonio Roqueñi. Es que el dato ese es un poquito exagerado, te lo digo, bueno, pues nosotros hemos hecho varios viajes a Tailandia ya y allí, bueno, pues en el estadio Rasmade pueden caber, no creo que lleguen a las 20.000 personas. En la gala del rey de Tailandia... 200.000 hay un rato. Sí, hay un rato. En el Rasmade ya te digo yo que 200.000 no caben, porque ahora mismo el mayor estadio en celebración de deporte de contacto será el Tokyo Dome en Japón y caben 50.000, evidentemente... Es un dato erróneo que tendría el speaker. En cualquier caso, me imagino que sería 20.000 lo que quería decir sí. El speaker de la velada. Pero toda una leyenda este deporte en Tailandia, del que han salido muchísimos luchadores. De hecho, me comentabas antes al micrófono cerrado, el propio nombre de los luchadores viene de su zona, de su campo, de su gimnasio. Sifonek. No es el nombre del luchador, sino el nombre de su gimnasio. Si te fijas en los coach, en los entrenadores, llevan en la esquina, o sea, en las chaquetas llevan Sipolek, pero bueno, que es el nombre del campo de entrenamiento, el gimnasio de allí. Y Kid, que es, digamos, el nombre, no es tampoco el nombre, sino que es el apodo de guerra. Realmente su nombre verdadero no lo usan para nada durante su carrera boxística. Una curiosidad más que hemos conocido en esta noche, el ritual previo. Tal vez no nos escuchen en las mejores condiciones porque el ruido de la megafonía con esa música típica de Tailandia haga que no llegue perfectamente el sonido a sus oídos mientras vemos ese ritual de Kid Sifonek, Abraham Roqueñi esperando en su rincón, esperando el inicio del combate y recibiendo las últimas instrucciones. Del demonio Abraham Roqueñi. Vamos a ver este primer asalto. Recuerden, 5 asaltos de 3 minutos para conocer al futuro campeón del mundo. Los dos luchadores recibiendo las últimas instrucciones y todo a punto de comenzar. Va a sonar la campana. Arranca el primer asalto. Primer asalto. Esta lucha por el campeonato del mundo, calzón blanco, el cántabro, el torre, la veganza, Abraham Roqueñi, Kid Sifonek, el tailandés, con calzón morado y blanco. De momento mantiene la distancia, se observan, se miran, se tantean, se estudian los dos luchadores. Mucha prudencia porque hay mucho juego. Pues sí, sí. El tailandés, la verdad es que Abraham no creo que tenga ninguna referencia de él porque, pues bueno, Tailandia hay cantidad de luchadores, es imposible tenerlos ubicados a todos, pero bueno, pues de momento tanteo. Sí que yo creo que Abraham tiene que aprovechar un poquito su boxeo, que seguramente que será muchísimo más fluido que el de los tailandeses, aunque en los últimos años ya han mejorado con preparadores cubanos y demás. Y bueno, pues vamos a ver un poco la estrategia del Thai. Hemos visto una primera patada del tailandés que asusta un poquito, asustada. Sí, chutan muy fuerte los tailandeses. Abraham puede tener un pequeño hándicap, que es que viene de ganar el torneo que organizamos nosotros en Bilbao el 2 de junio. Tuvo que batirse con 3 rivales muy duros y bueno, pues parece que las tibias las había recuperado bien, pero bueno, aún así observamos que tiene algún vendaje en la tibia.
Esperemos que no le pase factura, porque claro, ha sido un mes de... ¡Durísimo! ¡Durísimo! El primer golpe que se lleva el tailandés, que responde con un gesto de cierta chulería. Se está viendo arriba el tailandés, pero bueno, pero ha anotado la mano y bueno. Yo creo que el boxeo de Abraham puede ser una clave en esta pelea. Qué bonito el inicio del combate. Se han estado tanteando en esos primeros tres minutos en este primer asalto. La patada inicial del tailandés que metía un poquito el miedo en el cuerpo, pero la respuesta en el puño con potencia, con dinamita de Roqueni, que vuelve a lanzarse, vuelve a golpear al holandés que mira desafiante. Qué bonito el juego de miradas. El... Sí, pero bueno, Abraham en su línea, muy bien, muy frío, muy tranquilo, sabiendo muy bien lo que hace sobre el ring, colocando las manos precisas y bueno, poco a poco ya irá llegando. Pero bueno, Abraham es un luchador que no pierde nunca la cabeza, sabe estar en su sitio. Muy buena patada que no ha llegado por poco de Abraham. Era lo suyo, a pelear, a luchar, a encontrar huecos y abandonando ese juego de las miradas y de las provocaciones. Ojo a la respuesta del tailandés, se fue al aire la patada de Roqueni, aprovechó el despiste del tailandés. Cuidado, veí. Sí, el tailandés está un poquito buscando trabajar a la contra, ese low kick que ha colocado sobre el high kick de Abraham y luego... ¡Muy buena derecha para Abraham! Consigue levantar a los espectadores del Palacio de los Deportes de Santander, Abraham Roqueni, con ese último golpe que fue directo al rostro de Kishi Pone, que hemos visto un par de buenos golpes de Roqueni, sobre todo, dos buenos puñetazos y alguna buena patada del tailandés. Sí, la verdad que Abraham es un luchador completo, muy muy completo, pero bueno, con un tailandés yo creo que, como te decía, el punto fuerte de Abraham en la estrategia del combate, yo me imagino que así se habrá indicado Pedro desde la esquina, es las manos. A partir de ahí puede ir haciendo la base de toda la pelea, pero has visto que claramente cuando Abraham boxea le llega con las manos claras al tailandés. De momento las ha tomado, pero bueno, todavía quedan cuatro saltos. A ver si la sigue encajando con la misma sonrisa que de momento ha tenido el tailandés tras recibir los dos primeros directos de Abraham Roqueni, que está sobrio, está tranquilo en su rincón, el demonio recibiendo las instrucciones de su preparador en el rincón azul de este cuadrilátero del Palacio de los Deportes de Santander, recuperando un poquito también el tailandés. Ha terminado el primer asalto, los primeros tres minutos de combate, tenemos cuatro más por delante, cinco asaltos a tres minutos en la búsqueda del campeonato del mundo. Y casi no da tiempo, porque repasar el palmarés de Abraham Roqueni necesitaríamos casi una retransmisión entera. Campeón de España amateur de kickboxing, campeón de España profesional, campeón de España profesional de full contact, campeón ibérico de kickboxing, campeón de Europa de kickboxing, campeón K1, cuatro campeonatos del mundo profesionales de kickboxing super welter, 2005 dos veces, tres veces en el 2006, tres veces campeón de España de karate Shotokan, integrante de la selección española de karate Shotokan, y dos campeonatos de Europa. Espectacular el palmarés de este torrelavegense, de este cántabro al que vemos sobre el cuadrilátero, guantes blancos, calzón blanco, y el público que se impacienta porque tarda en llegar el tailandés Kishi Pone, que está a punto de comenzar el segundo asalto, a punto de sonar la campana. Ahí está, segundo asalto. Número 2. Buena la salida del cántabro. Buena la salida de Roqueni en este segundo asalto. Con dos combinaciones, sobre todo la segunda, consiguió llegar al rostro del tailandés, que ahora responde con una patada abajo. Hombre, yo creo que Abraham ha visto que es bastante más completo que él. Nunca te puedes confiar, pero evidentemente por recursos, repertorio y técnica es muy superior a Abraham. Entonces, con una estrategia adecuada que le habrá planteado Pedro en la esquina, que siempre lleva a la perfección, yo creo que esta pelea también se va a ir para Abraham, ¿eh? Ojalá. Lo estoy viendo muy bien asentado, muy tranquilo, como siempre. Y el tailandés, pues bueno, salvo rachas esporádicas, de momento yo creo que no le acaba de tomar la medida a Abraham. Habrá que tener cuidado con las piernas del tailandés, como comentábamos, porque por arriba, por puños, parece clara la superioridad del cántabro. Sí, pero bueno, ahora ha vuelto a entrar otra derecha de Abraham. Cada vez que lanza la derecha desde atrás le entra perfectamente en la guardia al tailandés. Muchas patadas por abajo lanza el tailandés. Sí, mucho low kick, precisamente mucho middle. Las zonas que tiene vendadas. Sí, evidentemente el vendaje es visible, entonces él aprovechará a trabajarle ahí para que Abraham le tenga que bloquear con sus tibias
y bueno, ir minándole un poquito esa zona, pero bueno. Ahora las patadas altas, otra patada. Está interesante este segundo asalto otra vez. El ataque derecha-izquierda, golpeando. La patada de Taledés buscando con las piernas tres patadas consecutivas. La respuesta Rocandi, responde Taledés con una nueva patada. Le pide pelea al tailandés. Lanza la patada al aire, esquiva bien Roqueñi, que estuvo a punto de tropezar. Pegadito al rincón, a la esquina roja. Ahora está en otra esquina, le ha llevado hasta allí el tailandés. Se enganchan. Lo tiene bien controlado. Sí, yo creo que sí. Ahora han trabajado ahí un poquito en el clinch, que se supone que es la especialidad de los tailandeses. Aún así habrán apañado bien. Le ha colocado una buena rodilla, el tailandés tampoco ha llegado a meter su rodilla. De momento le estoy viendo muy bien a Bram, muy tranquilo. ¡Dale, dale! Y lleva el combate muy bien encarrilado. Tiene un arañazo en su espalda, visible sobre todo esas... Sí, bueno. La verdad es que la mano de Abraham terrible, pero el tailandés se la ha tragado casi, bien, casi sin pestañear. Sí, la verdad bien, es que de hecho, la respuesta en cuanto al gesto. Sí. Porque el golpe era duro. Impactó duro a la cara, al rostro del tailandés, que respondió de inmediato. Encaja bien. De sí, sí. Ahora está intentando trabajar con sus rodillas el tailandés. Pero bueno, yo creo que el combate está para que se lo lleve Abraham. El tailandés intenta bajarle con las manos. Sí. Es el movimiento, ¿no? Bueno, ahí le ha golpeado con un bloque y le ha desequilibrado, pero bueno, sin más, tampoco. Terminó el segundo asalto, un bonito asalto, el que hemos visto, y de momento las cosas parece que marchan bien. Sí, yo de momento los dos primeros asaltos claros para Abraham, sin ninguna duda. El tailandés, pues bueno, ha hecho alguna cosilla, pero la verdad es que Abraham no le está dejando trabajar, no le está dejando hacer su trabajo, y él está colocando muy buenas manos, ha colocado también algún buen low kick. De momento... sin problemas para Abraham. Han llevado peligro los puños de Abraham, el demonio Roqueñi, ese guante blanco impactado en la cara del tailandés de Kik Sifonek, que tiene 24 años, que mide 1,70 y que pesa 69 kilos, que ha disputado 121 combates y ha obtenido 98 victorias, 26 de ellas por KO, y que también tiene un buen historial, un buen ranking, sobre todo en su país, y ganando algunos trofeos prestigiosos en estadios legendarios de este deporte en Tailandia. Sí, bueno, parece ser que ha peleado y ha ganado en el estadio Rajmaden, y luego, bueno, pues ha ganado el torneo de Chonburi, que es un torneo menor, digamos, ahí en Tailandia, pero bueno, la verdad es que un récord asombroso. A nivel de Europa, lo que pasa es que allí también realmente empiezan muy jóvenes a pelear. Con 24 años, Kik Sifonek, ya allí le puedes considerar un luchador pues muy veterano. De hecho, lleva 121 combates, sí, con 24 años. Sí, por eso te digo que estos números en Tailandia, pues bueno, son números habituales. Desde los 121 hasta luchadores con 200 combates. No es raro verlo allí, ¿eh? Hay que recordar que Abraham Roqueñi, el demonio, tiene 28 años, mide unos 72 centímetros y pesa 69 kilos. Tiene 56 combates y 28 victorias por KO, lo que da muestra de la potencia de la pegada del cántabro, como vemos en este inicio del tercer asalto. Nuevamente el rostro. ¡Qué bueno! Se ha dolido, ha tenido que doler. La verdad que el tailandés me está sorprendiendo porque es durísimo. Le ha cazado dos veces en el mentón, que es una zona muy sensible, y las ha tragado. Pero bueno, habrá muy bien, buena combinación puño-pierna. Ahora estamos viendo las patadas. Ahí Abraham se queja porque, claro, bueno, la picaresca de siempre. Mojan la esquina para que resbale, entonces muchas veces... Se la saben todas. Sí, evidentemente. Estaba mojado el rincón rojo, la esquina roja del tailandés en este cuadrilátero del Palacio de Deportes de Santander. Hemos visto el inicio del tercer asalto. Muy buen loco, abierto la guardia. El público lo están escuchando, le pide a Roqueñi que siga atacando, que siga golpeando, que siga haciendo daño al tailandés, que recibe otro impacto en el rostro. Ahora con las piernas ataca Roqueñi, se defiende bien el tailandés, que encaja muy bien, porque otros ya estarían en la lona. Vamos, yo le he visto a Abraham muchas veces pelear, y esas manos que ha encajado, la mayoría de los rivales que ha tenido Abraham hubieran acabado sentados sobre el piso, y la verdad es que el tailandés se las ha tragado, pero con patatas, y ahí respondiendo está. Incluso, un gesto desafiante. Ahora Roqueñi pidiéndole pelea, pidiendo más, pidiéndole contacto. Y eso es lo que busca precisamente el demonio, el contacto
en el cuerpo del tailandés, que ha respondido bien ahora, está lanzando patadas ahí al aire. ¡Cuidado! ¡Dale! Se enganchó las cuerdas el tailandés. Sí. Recuerden que estamos en el tercer asalto, pelea entre Kissi y Poneki, Abraham, el demonio Roqueñi, que lanza una patada muy buena. Buen troché en corto. Se queja Abraham, no sé, algún golpe del tailandés. Y el público que se viene arriba ahora apoyando a su paisano, al cántabro, al torrelaveguense. Abraham Roqueñi con el calzón blanco, que juega en casa, que pelea en casa y que busca un nuevo título mundial para su palmarés. Cuidado a las patadas del tailandés. La respuesta saliéndose de la esquina con los puños de Roqueñi, que está llevando muy bien el combate. Sí, lo tiene totalmente encarrilado Abraham. Estamos en los instantes finales del tercer asalto. Bien, el cántabro encarrilando el combate. ¡Qué bien! ¡Dale, demonio! ¡Sonrisa, hijo puta! Muy bien, Abraham, esa combinación. La verdad es que está llevando el combate perfectamente. Y bueno, el tailandés yo creo que ya está viendo que no sabe cómo responder Abraham. Y bueno, pues esos gestos de, digamos, de arrogancia y tal, yo creo que él se ve que no. Tal vez está buscando el arma de la desconcentración, porque sí, no le ha llegado ni una vez prácticamente. No, la verdad es que con golpes, claro, no ha llegado. Ha llegado, pues eso, con algún golpe de refilón. Así como habrán apuntado claramente, pues bueno, sin más. Estamos ya en el cuarto asalto, hemos pasado al Ecuador y yo creo que perfectamente encarrilado el combate para Abraham. Lo tiene perfecto Abraham Roqueñi, el demonio, para adjudicar su nuevo campeonato del mundo frente a este tailandés, Kixi Fonek, que de momento ha demostrado mucho más gestos y personalidad que fuerza en el combate. Sí, parece ser que Abraham sabía llevar un cabezazo, un codazo por parte del tailandés en la mandíbula. Ha hecho algún gesto desde la esquina, le han indicado al árbitro que tenía algún tipo de golpe en la mandíbula, pero bueno, parece que nada que no le vaya a permitir seguir el combate. Tomando aire en el descanso de este tercer asalto, camino del cuarto, que está a punto de comenzar, recibiendo instrucciones, buscando el hueco que hasta ahora no ha encontrado el luchador tailandés. Hasta ahora no ha encontrado la vía de entrada para sus golpes con los puños, con las piernas, con las rodillas. No ha impactado con claridad en el cuerpo de Abraham Roqueñi, que sí ha llegado al menos en 3-4 ocasiones de forma muy clara al rostro del tailandés, que lo que sí ha demostrado, como decimos, es ser un gran encajador. Sí. Y está a punto de comenzar el cuarto asalto. Pues sí, lo único, pues bueno, el peligro que tienen los luchadores tailandeses, que creo que es lo que le puede haber pasado a Abraham, es que están muy acostumbrados a pelear con el codo, entonces se le puede haber escapado el codo en el tercer asalto y haberle golpeado a Abraham en la mandíbula. Esperamos que no se repita. Y bueno, a ver si Abraham sigue en la misma línea. Cuarto asalto y empieza bien, lo acaban de ver. Muy bien. Durísimo el ataque de Roqueñi. A la izquierda, terrible. Muy buen middle ahora a la zona media del tailandés. La verdad es que perfecto el comienzo de Abraham. Espectacular el comienzo de este cuarto asalto. Ha llegado muy bien Roqueñi. Ojo a los ataques del tailandés y ojo a ese golpe con la rodilla que suele ir a las costillas y duele. Sí, duele. Duele y ahí cerca está en un lado el hígado, en el otro el bazo. Son zonas sensibles. Ahora le lleva contra las cuerdas Roqueñi al tailandés, que le engancha con el codo, como decíamos, con el antebrazo. De nuevo en el centro del cuadrilátero de los dos luchadores. Observándose, tomando distancia antes del ataque que se produce. Buena rodilla de Abraham, que le ha respondido el tailandés. El público volcado con su paisano y advertencia. Sí, le ha golpeado con la rodilla en la espalda. Bueno, el árbitro lo ha visto claramente y de momento advertencia, no le ha quitado ningún punto. Advertencia, nuevos golpes que conectan con el rostro de Kick Siphon Leg. El tailandés ocupa el centro del cuadrilátero con el calzón azul. Roqueñi atacando con puño y patada. Y sigue la misma tónica el combate. Sí, yo creo que Abraham ya le tiene totalmente cogida la medida al tailandés. El tailandés está ya descentrado, ya no sabe lo que hacer.
Y bueno, falta la guinda, que sería que Abraham pues consiguiera al final colocar una mano realmente que sintiera el tailandés y lo llevara a la lona. Pero la verdad es que el combate claro de Abraham, pero vamos, sin ningún tipo de duda. Sin ninguna duda, el ataque casi casi a la desesperada, sí, del tailandés. ¡Qué patada espectacular! ¡Qué patada espectacular! Está haciendo un gran combate, Abraham, ¿eh? Muy buen combate. La verdad es que es difícil. A ver, no es nada nuevo que Abraham haga un gran combate, porque la verdad es que sobre el ring. Bueno, ya ves al público, ¿eh? Es espectáculo sobre el ring. Muy sobrio, muy seguro, muy duro en su pegada, muy bien en la defensa, un combate muy serio, muy completo de Abraham Roqueña ante este tailandés que no ha encontrado en ningún momento el camino del mundial, en ningún momento. Sí, la verdad es que en ninguno de los cuatro saltos que llevamos hasta el momento se ha visto que el tailandés tendría ningún tipo de chance. Muy duro Roqueña, que ahora protestaba el árbitro, vuelve a advertir. Vuelve a advertir. Y yo creo que ahora le va a quitar un. Creo que le ha quitado un punto, no lo sé, tampoco. Sí, parece que sí que le ha quitado algún. Creo que punto. Era la tercera vez que golpeaba ya con la rodilla en la espalda. En cualquier caso, lo tiene tremendamente complicado el tailandés. Sí. Que solo puede esperar un milagro casi. Sí, sí, sí. Pero bueno, con Abraham ese milagro es muy difícil. Con otro luchador igual sí, pero Abraham. No pierda sabe la compostura perfectamente, en ningún momento pierde la compostura desde la esquina, pues eso, Pedro le lleva a la percepción, se conocen, porque bueno, encima son familia, entonces se conocen, pues eso, como uña y carne, y yo creo que vamos. Y con Barreda también en la esquina de Barreda Abraham, y en la esquina. Un campeón de España de boxeo. Sí, la verdad es que la esquina de Abraham es una esquina de lujo. Sin duda, un gran equipo. De lujo. Un equipo de preparadores. De excepción el que tiene Abraham el demonio Roqueña, a la altura del campeón y del palmarés del cántabro del torrelaveguense, al que le restan 3 minutos para proclamarse casi con toda seguridad campeón del mundo y sumar uno más a su espectacular palmarés, en el que no faltan los campeonatos de España, los campeonatos de Europa, los campeonatos del mundo en diferentes especialidades, en diferentes federaciones. Se ve además fatigado al tailandés ya. Sí, sí, se le ve fatigado, desmotivado, creo yo, porque bueno, pues ve que no tiene nada que hacer ya aquí. Y bueno, pues esperemos que este último asalto pues Abraham consiga noquearle. Sería la verdad, sería la quinta perfecta del combate que ha hecho Abraham. Sería un broche de oro a esta gran noche de espectáculo que hemos visto en el Palacio de los Deportes de Santander. Con 5 combates profesionales, con 2 mundiales en juego, este el segundo, el que más nos interesa, porque hay un cántabro sobre el cuadrilátero Abraham Roqueña. El tailandés a la desesperada, buscando el milagro, buscando el KO, porque no le queda otra. Aquí Xifonlek, mucho más seguro, mucho más tranquilo Roqueña, que quiere poner el broche de oro con el KO. Ataque desesperado del tailandés. Sí, sí, pero ya ves que Abraham también le está tirando con todo, ¿eh? No se está cortando ni media, no está reservando ni aguantando, va por él y es una guerra de poder a poder, pero bueno, el poder en este caso lo tiene Abraham. Más fuerte también el cántabro, con más potencia, ahí está, se reanuda el combate, el tailandés que sigue con su ataque con más corazón que cabeza. Sí. En este último asalto. Lanza patadas, las encaja bien, las responde bien. Roqueña, buen golpe de derecha. Buen directo a la izquierda. Otro directo a la izquierda al rostro. Bueno, la mandíbula del tailandés, la verdad es que parece de acero, ¿eh? Es dura la mandíbula del tailandés. Otro seguro que hubieran caído ya aguantando. Otro golpe más se lleva al tailandés en su rostro, en la mandíbula, en el mentón. Se sale bien Roqueña de la esquina, quiere evitar peligro, quiere evitar las patadas. El tailandés al golpe abajo también, duro, duro, duro. A la parte baja del tailandés que no encuentra el sitio. No encuentra. Buena rodilla el tailandés, pero perfecta la respuesta de Abraham con el crochet de izquierda. La verdad es que perfecto, Abraham, ¿eh? Un combate perfecto, últimos instantes, últimos segundos de la velada del combate del mundial. Vamos a ver un nuevo cinturón
para Abraham Roqueño. El público lo reconoce, lo premia, lo vitorea. El ataque desesperado del tailandés. Queda muy poquito tiempo para engrosar el palmarés del cántabro del torrelavegense. No tiene ningún problema el tailandés, que incluso es más débil en sus ataques, aunque ahora le ha hecho un poquito de daño. Sí, bueno, yo creo que ha sido más que nada que se ha desequilibrado a Brand, pero... Estamos en la recta final. Con todo sí, se va el tailandés. Sí, el tailandés intenta colocar una rodilla y sentar a Brand, pero bueno. Responde Roqueño, que no se echa ni mucho menos atrás. Ojo a las rodillas del tailandés. Últimos instantes, últimos segundos, lanzándose literalmente el del cántabro, pero bien respondiendo Abraham. Estamos en los últimos instantes. El público jaleando a Abraham Roqueño en su búsqueda del nuevo campeonato del mundo. Acabó. Del peso welter, super welter. No tenemos muchas dudas. No, en esta también me mojo de cabeza. Además, Abraham, claramente la verdad es que el combate ha sido suyo en todo momento. Desde el primer asalto hasta el último, el combate para Abraham, pero claramente. Hay que esperar el desenlace, el veredicto de los jueces, pero Abraham Roqueño que ha puesto un broche de oro a esta noche en el Palacio de los Deportes de Santander. Ha hecho un combate casi, casi perfecto. Solo le ha faltado el caos, que hubiera sido el broche, la guinda, para deleitar a los muchos espectadores que se han acercado, a los muchos aficionados que se han venido hasta el Palacio de Deportes de Santander en esta noche para ver una velada de auténtico lujo. El saludo ahora entre el cántabro y el tailandés. Vamos a escuchar el veredicto de los jueces. Vencedor del combate a los puntos y nuevo campeón de Thai Boxing versión WFK, Abraham Roqueño. Campeón del mundo. Campeón del mundo. El demonio Roqueño.
estamos con el campeón del mundo. Primeras palabras. Ahí está Pedro Carlos Rodríguez Padilla, el hombre de Bushido. El equipo de Abraham. Tenemos una joya en Cantabria. Es el campeón del mundo super welter de Muay Thai, de Thai Boxing, con 69-8.